sido enviados a sus hogares ante la falta de personal docente generados por la suspensión de los maestros contratados. Desde Dajabón, nuestro compañero Ramón Medina nos amplía. Gran preocupación reina en el sector educativo de esta zona fronteriza de Dajabón, luego de que el Ministerio de Educación suspendiera los contratos a decenas de maestros que se encontraban brindando el pan de la enseñanza en diferentes centros educativos de esta provincia. Y es que a raíz de esta suspensión de los contratos, una gran cantidad de docentes abandonaron las aulas, dejando a cientos de niños de nivel inicial sin recibir el pan de la enseñanza, cuando apenas faltan varios meses para culminar el año escolar. Fue un día de mucha consternación, ya que unos 11 maestros le llegó su desvinculación de su contrato temporal como docente, quedando en nuestro centro 11 grados sin docente, 11 secciones, 319 estudiantes. Los padres están a un grito, estamos dando un compás de espera el día de hoy, viernes y el lunes. Lo que significa que si de aquí al lunes los docentes no llegan a nuestro centro, bueno, estaremos para la calle. Desde ya los niños están en su casa porque no nos podemos hacer responsables de atender 319 niños sin docente. Por tanto, la desvinculación y el retiro de los maestros temporales, llámese contratado, es algo que ha producido un descontrol en los respectivos centros educativos, porque especialmente en los centros educativos de básica, la mayor carencia de maestros es más notoria, porque en los centros de media es menor y podrían continuar trabajando, pero el problema mayor está en básica. Por tanto, de no recibir una respuesta a partir del lunes, nosotros como seccional, como ADP, estaríamos reuniéndonos con nuestra directiva y tomando de las decisiones junto a las diversas representaciones de padres y amigos de las diferentes escuelas. La situación ha generado preocupación además en cientos de padres, debido a que los niños han sido despachados y enviados a sus hogares ante la falta de personal docente en estos centros educativos. Ayer realizamos dos reuniones por la problemática, porque ya nos afecta a nosotros, no como presidente de la asociación de padres, sino también como padre de los estudiantes. Los niños no quieren que ella se vaya. Ahora salimos del aula y todos los niños quedaron dando gritos porque ellos no quieren que esa profesora se vaya porque ella es buena. Mayormente los niños están muy tristes y están devastados. Yo creo que mi niña prácticamente va a quedar traumada por el problema de que han cambiado la profe y ella todavía no estaba consciente de lo que estaba pasando. La problemática generada a raíz de esta situación ha provocado además que maestros y padres de estudiantes se preparen nueva vez para salir a las calles en protesta si el Ministerio de Educación no busca una solución rápida al problema. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.